Bona tarda. És un plaer donar-vos la benvinguda al Col·legi d'Arquitectes. Ens trobem a la 8a planta de la seu de Plaça Nova, aquí a Barcelona, al millor mirador de Barcelona que us convidem doncs, a venir a conèixer. Avui ens acompanya Manolo Laguillo, un dels fotògrafs de referència a nivell europeu, que tenim el plaer doncs, de comptar amb la seva expertesa i la seva col·laboració amb l'exposició que ara us presentarem. Manolo Laguillo és fotògraf vinculat a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, des d'on és professor des de 1980 i des de 1996 catedràtic. Manolo, des dels 1977, ha tingut la ciutat de Barcelona com a protagonista principal dels seus treballs fotogràfics, on el paisatge urbà i els processos de transformació arquitectònica i urbanística són els protagonistes de la seva obra. A cavall entre el documentalisme i la subjectivitat poètica. El tenim aquí, al Col·legi d'Arquitectes, per la seva participació en l'exposició Montbau 1958-1964, entre arquitectura i harmonia. En aquests moments es pot visitar la seu de Plaça Nova, aquí al Col·legi d'Arquitectes, on es mostren un total de 22 positius fotogràfics que ha cedit a l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes, a qui agraïm moltíssim aquesta donació, sobretot havent rebut l'encàrrec per fotografiar el barri i documentar-ne les tres fases en l'actualitat i entrar així en un diàleg amb el material històric exposat del barri de Montbau. És autor també de la imatge de l'exposició. Laguillo documenta les tres fases del barri de Montbau en l'actualitat. Però avui en concret tenim una presentació sota el títol La mina Bellvitge Montbau, a tres aixecaments fotogràfics que jo me gustaría un poco resumirlos, ¿no? com un trabajo de puesta en valor desde la arquitectura y el urbanismo que muchos arquitectos han aportado, pero también una apuesta por reivindicar la dignidad, ¿no? de la periferia y de las personas que lo habitan. Paso la palabra a Manolo. Muchísimas gracias por colaborar con el Colegio de Arquitectos. Muchas gracias, Sandra. Es muy emocionante para mí estar aquí porque primero la invitación que recibo del COAC para poder participar en esta exposición en la que realmente además las fotos importantes son de Joelmas Pons, es decir, las que él hace en el momento en el que se acaba de construir en Montbau. Entonces, bueno, pues recibo esta invitación vuestra para hacer unas fotografías que realizo a lo largo de una mañana con Fernando Marzá y al que agradezco muchísimo sus explicaciones y su paciencia. Y bueno, como complemento a estas fotografías, me invitáis a dar una conferencia. Entonces, a mí se me ocurre que puede ser interesante comparar o poner a Montbau junto con otros dos barrios de la periferia del área metropolitana de Barcelona, que serían La Mina y Bellvitge. Y los pongo en este orden precisamente porque sería La Mina en el extremo del Besós del eje de la Gran Vía, Bellvitge estaría en el otro lado, justamente junto al Llobregat, y Montbau estaría desplazado con respecto a este gran eje paralelo al mar, ¿no? Y bueno, pues mi aportación hoy, esta tarde, va a consistir básicamente en enseñaros unas fotografías, ciento y pico, que espero que no resulten muy pesadas, fotografías en las que justamente, como tú acabas de decir, de lo que se trata es de darle dignidad o demostrar la dignidad de estas tres grandes aglomeraciones humanas, ¿no? Son tres enclaves muy diferentes, porque La Mina es un cul-de-sac, claramente. Bellvitge, en cambio, está muy bien comunicado. Y Montbau pues, tiene una situación muy particular justamente por encontrarse en una zona alta, en las laderas de la serralada prelitoral, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Yo quiero de entrada agradeceros primero a Fernando Marzá y a Gemma Molas, luego a ti
y a Emilio Ormías por vuestra ayuda para poder entender mejor tanto el biche como la mina. Y luego le quiero agradecer también a Juan Luis Rosique, que es el gerente del consorcio de la mina, por el tiempo que me dedicó el otro día con unas explicaciones muy, muy detalladas, muy, 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 muy sutiles, con mucha, bueno, gracias sobre todo a su experiencia de décadas en este puesto, ¿no? Entonces vamos a empezar con, bueno, este es el libro al que yo le debo haber entendido bien en profundidad, lo habéis escrito entre tú, Emili y Manuel Domínguez, y es un libro que yo creo que debe formar parte de la biblioteca de cualquier sociólogo, arquitecto, etcétera, interesado en el fenómeno este, ¿no? Y bueno, quiero, ya paso directamente a lo que a mí me interesa en estos momentos. Os quiero enseñar las fotos, pero antes os quiero explicar los tres principios de actuación a partir de los cuales yo hago mi trabajo como fotógrafo, ¿no? El primer principio es que apuesto por un uso neutro y desapasionado del medio fotográfico. Es decir, prefiero que prevalezca la descripción por encima de la interpretación. Quiero dejar espacio para que quien vea las fotografías pueda sacar de ellas los datos necesarios como para poder proceder esa persona que las contemple a su propia interpretación. Esto obviamente es una pretensión imposible, ¿no? De imposible consecución, porque la descripción siempre está ligada a la interpretación, pero si le doy, si puestos a darle más peso a una que a otra, prefiero dársela a la descripción. Y para ello, obviamente, confío en la gran capacidad, en la gran potencia descriptiva que tiene el medio fotográfico, ¿no? Luego, el segundo principio de actuación es que cualquiera debe poder acceder a los puntos de vista que yo escojo. Es decir, por expresarlo con un concepto de nuestra época, de estos mismos años, últimos años, renuncio al dron. Es decir, renuncio a acceder a puntos de vista que necesitarían de una autorización especial o a lo mejor de, pues yo qué sé, de un helicóptero, por ejemplo, el acceder a lugares que no están al alcance de cualquiera. Y el tercer principio de actuación, y este es un tema interesante, debe haber al menos tres realidades. Aquí, a la hora de redactar esta frase, he tenido problemas, porque lo que me salía era decir, debe haber al menos tres cosas, pero no quería poner cosas, ¿no? Tres realidades diferentes en el encuadre. Y este es un tema interesante, porque justamente en estos barrios, el problema es que en el encuadre suele haber solamente una realidad. Entonces, tienes que fijarte mucho para poder llegar a encontrar dos realidades más. Bueno, en algún caso solo hay una cosa, en otros casos solo hay dos, pero muchas veces hay tres. Esto lo vamos a ver enseguida viendo fotografías, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la mina, que es un recorrido de un día, de una mañana, con Emili Ormías, y hace una semana y pico, en mayo de este año mismo. Y vamos a empezar pues, con una fotografía que está hecha desde uno de los bloques más cerca, que están situados con más próximamente, con mayor proximidad al Besós. Esta primera fotografía nos muestra el emplazamiento de la mina, pero es un emplazamiento que se vislumbra o que se entiende desde dentro de la misma mina, ¿no? Desde dentro del mismo barrio. Este es el mismo, digamos, la misma azotea, y desde ahí podemos ver un edificio al fondo, a media distancia, mejor dicho, que estaría justamente, que luego lo vamos a ver desde el pie de calle, desde la cota de la calle. La misma azotea. Hacia el Parque del Besós. Y ahí se empiezan a apreciar ciertos detalles, como por ejemplo el ferrocarril,
Hay un túnel por debajo, peatonal y para vehículos. Las tres chimeneas de la fábrica, de la térmica del Besós, que estaban, ya está en desuso. Y uno de los grandes bloques, que son los que de alguna manera asociamos en el imaginario, que todos tenemos de la mina, justamente a este barrio, ¿no? Es esta enorme superficie de fachada que da lado y al lado, es como una especie de costa muy estrecha y muy larga, con unas dimensiones realmente excepcionales. Y ya bajamos a la calle. Y ahí pues vemos diferentes tipologías, ¿no? Está, por ejemplo, aquí en este edificio hay balcones. Y lo que llama la atención en estas barriadas, en estos conjuntos de viviendas, es la disposición siguiendo un planteamiento como muy regular, como muy de taco. Este es un tema muy interesante porque los tacos de madera se emplean en los parvularios desde el siglo XVI, más o menos. Y esto está estudiado. Los tacos forman parte de la tradición pedagógica y la compartimos prácticamente todos, Le Corbusier incluido. Esta es la visión que tiene cualquiera que visite la mina, sin mayor complicación. Y lo que hay en muchos de estos bloques son cuerpos adosados donde se ha instalado a posteriori el ascensor. Es decir, son bloques que en principio no tenían ascensor. Y esto supuso durante muchos años la imposibilidad para gente mayor de poder bajar a la calle, ¿no? Hay un esfuerzo por parte del consorcio del Besós, sin más lejos, en fabricar, en introducir, en encastrar estos ascensores que permiten, ya se puede ver en las fotografías anteriores, la altura puede ser de 10, 12, 14 pisos tranquilamente, ¿no? Hay un esfuerzo, en muchos casos, por cuidar, por prestar atención a la conservación de estos edificios, conservación que los propios vecinos realizan. El principio que yo he seguido es el del blanco y negro. Hubiera sido un poco absurdo saltármelo simplemente para que se vieran los geranios y las rosas del balcón que hay a la derecha. En estas fotografías, en muchas ocasiones, aparece la cura, ¿no? La atención que la gente le presta a su propio hábitat. Realmente, en la mina, los bloques de edificios en donde realmente eso no existe son absolutamente minoritarios. Estos son los trabajadores de un CAP cercano que están desayunando. Trabajadores de la sanidad pública. Detrás se advierten estas grúas que están procediendo a construir. Hay un proceso de construcción, de expansión del barrio. Y esto sería la mina 3.0, decíamos con Emili. Vendría a ser la última fase, la más reciente.
Este es el edificio enorme que se advertía en una de las primeras diapositivas, una de las primeras fotografías. Aquí lo tenemos en un extremo, el extremo de, digamos, de la derecha. En estos edificios muchas veces el atrás y el de delante no se distingue, es muy difícil de diferenciar. Y las testas son como realmente importantes. Los huecos que hay entre testa y testa, ¿no? Digamos el remetido, ahí hay también intervenciones vecinales. Vamos a pasar a Belviche y entonces voy a enseñar unas fotografías que hice en el 97, es decir, hace ya 21 o 24 años, con motivo justamente de la celebración de los 25 años del hospital. Y son unas fotografías que se incluyeron en un libro y pude, gracias a este encargo, subir a una de las torres del hospital. Y bueno, creo que son interesantes porque nos enseñan el entorno, dónde se colocó Belviche, dónde se decidió su asentamiento. Aquí es muy interesante porque todavía no está el Hotel Hesperia. El Hotel Hesperia, se ve el helipuerto, ahí a la izquierda, y hay una zona que son huertos urbanos, que estaban a la sazón cultivados por los vecinos de Belviche. Y ahora lo vamos a ver desde abajo. Aquí volvemos a ver lo mismo con un lateral de la torre más alta de la residencia de la Seguridad Social. Se ve al fondo Montjuïc y se ve la disposición en tacos, ¿no? Los tacos estos como de madera. Ya está la Facultad de Medicina de la UB. Y esto era, en esos momentos todavía eran campos de labor. Estamos hablando de hace 25 años, sí, 24 años. Y aquí tenemos los huertos urbanos, donde acabaría instalándose el Hotel Hesperia. La residencia está a la izquierda, casi en el borde, casi fuera de campo, y los bloques de Belviche a la derecha. Y este caminito que discurre en el primer término da cuenta, o creo que explica muy bien, el carácter más rural que urbano que tenía el entorno inmediato de Belviche, ¿no? Y esta es una fotografía que quizá podría significar la transición a lo que vendrá luego. No sé si... Sí, ahora, vale. Y estas ya son fotografías de hace una semana y pico. Aquí vuelvo a subirme a una azotea. Y aquí se puede ver esa gran superficie verde que serpentea entre los dos grandes grupos de bloques. Esa superficie verde es el resultado de una lucha vecinal dura, prolongada, encarnizada, ¿no? Y gracias a la cual se dejan de construir toda una serie de bloques y se puede liberar espacio para este tejido, ¿no? Verde de parque. Claro, el esponjamiento sucede a costa de un aumento de la altura de los bloques. Creo que
pasan de tener en teoría 6 alturas a tener 14, me parece. El contraste entre el Belviche y la mina es muy notable. Es muy notable. El cuidado, digamos, general. Ahí tenemos un cine que está en desuso. Se advierte claramente en el centro de la imagen. El mercado, uno de los mercados. La gasolinera, la mítica gasolinera en el camino hacia Castelldefels. Tenemos entre ella y el signo de la gasolinera, ¿no? El anuncio de la gasolinera, la residencia, y a la derecha, esas bandas verticales paralelas son justamente el hotel, que es una presencia casi insoslayable, ¿no? Es interesante porque la ermita románica tiene una orientación este-oeste casi perfecta, cosa que en cambio los bloques no tienen. Esto es lo que yo quería expresar en esta fotografía. Me he puesto frontal frente a la pared lateral de la ermita, la ciega, y entonces se ve cómo la orientación de los bloques que hay detrás. Con fuga hacia la derecha, quiere decir que no son paralelas las dos cosas entre sí. Pero una de las cosas que distinguen a estos bloques de los similares en las zonas altas de la ciudad, las zonas más, digamos, ¿cómo decirlo? Más confortables, ¿no? Es que justamente aquí no hay más remedio que tender fuera. En cambio, en los bloques de Sarrià o de Sant Gervasi hay patios interiores donde se puede tender. Y es esa justamente esa ropa que está tendida justamente delante, dando al espacio público, es esa especie como de intromisión de lo privado en lo público, lo que marca fuertemente la diferencia entre estos bloques y los de los otros barrios. Algo que no registra la fotografía, porque es por esencia quieta, inmóvil, es el aleteo de esa ropa tendida. En ese día soplaba un viento muy fuerte y la ropa se estaba moviendo permanentemente. Esto no queda registrado en estas fotografías. La exteriorización de lo privado en la fachada es lo que le confiere a las fachadas precisamente su vivacidad. Aunque no soplara el viento, esa rotura de la uniformidad. La repetición está presente también en los contrafuertes del polideportivo este, que hay a la izquierda. Lo que estoy haciendo básicamente es un recorrido rodeando Belviche justamente en el lugar que lo separa, en ese espacio que separa Belviche de la seguridad social. Y de vez en cuando se pueden ver
en alguna de estas fotos se puede ver estos como altillos que hay, estas construcciones bajitas, que son justamente, están justamente destinadas a locales comerciales, tiendas, etc., ¿no? Aquí están también estos elementos adosados donde se han instalado los ascensores, son los atrases. Y bueno, este es un pequeño homenaje o recuerdo de una de las fotografías más bonitas que hay abajo en estos momentos de Montbau, de Oriol Maspons, que hay unos niños jugando al fútbol, ¿no? Lo que se ve al fondo, a la izquierda, al final de todo, como en el horizonte, es San Ildefonso, que es otra barriada importante de la periferia de esta ciudad. Y uno de los destinos absolutamente típicos de los descampados que hay alrededor de estas barriadas es el aparcamiento de los trailers. Llegamos poco a poco al extremo y entonces ahí tenemos en díptico justamente el borde de ese gran rombo que vendría a ser Belviche, el borde, digamos, más lejano, más alejado del mar. Mirando hacia la foto de la derecha es mirando hacia Poniente y la foto de la izquierda mirando hacia Levante. Y este es un lugar muy interesante porque es el extremo más alejado del mar y yo creo que se ve bien, hay un salto de cota, hay una detrás de la sombrilla, hay un tramo de escaleras y aquí el otro día Emily me contaba cómo aquí se puede apreciar perfectamente que Belviche está construida sobre 2 metros de cascotes, justamente para salvar o resolver el problema de las posibles inundaciones por las crecidas de Llobregat. Entonces, ese elevar sobre una especie de plinto la ciudad es lo que se puede apreciar aquí perfectamente. Estas construcciones, ahora tenemos delante un edificio anterior a la construcción de Belviche, y en el díptico tenemos pues la callecita, en realidad es un callejón porque acaba en esta escalera y incluso en la foto de la izquierda se puede ver una construcción típica rural de planta baja y ya. Aquí hay un embellecimiento obvio por mi parte, es decir, colocar el bloque de la izquierda con esas bandas oscuras, claras, de esa forma, contribuye a dignificar o a darle otro aire al entorno. Estas son las entradas, que es muy interesante porque tienen, aparte de estos jardincitos cuidados por los propios vecinos, cada una de estas entradas tiene su propia característica, sus características propias, es decir, las puertas no son iguales, ni mucho menos entre sí, pero claro, ya hubiera sido demasiado quizá presentaros las diferentes fotografías que he hecho de diferentes puertas, ¿no? Porque también es interesante que hay esa variedad. Es decir, hay como un intento de romper con la uniformidad de los bloques, ¿no? Que es un intento muy, me parece que muy sano.
espacio de juegos. Y bueno, esto pertenece justamente a esa pastilla central vegetal que recorre de lado a lado y separa en dos grandes partes el barrio. Hay estas elevaciones, la gente aprovecha y toma el aire, se sienta, merienda, juega, dormita, lee. Y este es el chiringuito en cuestión, que ahora veremos una parte, ampliar esta fotografía para que se entienda mejor. Aquí tenemos al fondo una fotografía aérea del biche cuando se estaba haciendo. Y a la izquierda, y espero que se vea bien, hay uno de estos carteles que se ponían por fuera en los vagones, en los expresos de la Renfe, Barcelona, Lérida. Pero el de la derecha, que está en escorzo, dice Córdoba, Barcelona, con todos las localidades intermedias. Es decir, son los vagones, son los trenes en los que venía la inmigración, justamente, la gente que venía a trabajar a Barcelona. De hecho, debajo del cartel de Barcelona Lérida hay dos fotografías de la estación de Francia con gente que acaba de llegar. Y entonces le pregunto al hombre del chiringuito, ¿y cómo es que tienes estas fotos? Y dice, bueno, básicamente para que los jóvenes se enteren de cuál es su pasado, ¿no? De dónde vienen y qué es lo que, de alguna manera, a qué le deben lo que ahora tenemos aquí. Al combate, a la lucha de sus padres y de sus abuelos, ¿no? Este cuidado se manifiesta aquí se ve, no hace falta decir mucho. Sobresale por detrás la torre de la ermita románica. Y nos vamos al otro extremo. Justamente estas son unos bloques, los que se ven justo detrás de las vías del tren, del Incasol, que Emily me contaba que se debieron hacer pues hace unos 20 años quizá, y yo estoy justamente encima de la pasarela que va al Gornal. Esta es la siguiente pasarela, ya estoy más cerca de la autovía de Castelldefels, Gornal ahora está a la derecha, la vía del tren a la derecha también, ahí se ve muy bien. Y esto es una intervención, me imagino que para los skaters. Y acabamos con esta fotografía desde el otro lado de la autovía de Castelldefels, que es un poco la que nos daría la imagen actual que tenemos los que no vivimos ahí, cuando entramos en la ciudad o salimos de ella y vemos, ah, mira, el biche. Esa es la imagen prototípica, ¿no? Y pasamos directamente a Montbau para completar un poco las fotografías, la docena y pico de fotografías que hay abajo en estos momentos aquí en el COAC. Y yo creo que estas pueden ayudar a contextualizar las que están físicamente expuestas en estos momentos abajo. Estas fotografías las hice a lo largo de una mañana de recorrer el barrio con Fernando Marzá. Claro, lo que aparece de forma muy evidente en ellas es justamente en la contraposición, ¿no? En lo que permite la fotografía, que es esta
este ir rápidamente de una parte a otra del barrio sin tener que recorrer físicamente las distancias intermedias, ¿no? El espacio intermedio. Entonces, esta comparación permite darse cuenta, nos permite tomar conciencia rápidamente de hasta qué punto aquí hay muchas intervenciones distintas. Es decir, esta es, claro, una de las grandes maravillas de Mombao, que hay muchos autores, no hay un único principio, sino varios, diferentes alturas, diferentes tipologías, soluciones. Y eso hace que Mombao se convierta de forma inevitable en un barrio completamente distinto, ¿no? Es esa introducción de la irregularidad o de la que se intenta, yo creo, en la zona olímpica, ¿no? En el Poble Nou. Bueno, yo he vivido en el Poble Nou y a mi entender, en el Poble Nou se fracasa. Es decir, no se logra. Y no sé qué pasó, pero aquí en cambio sí. Aquí sí que funciona. Quizás es la traza del ensanche lo que hace que es demasiado potente y no se pueda ir en contra fácilmente de ella. Estas son unas casitas para artesanos, con taller y viviendas. Las vemos ahora por detrás. También aquí se aprecia, aunque es mucho más sutil, esta individualización o esta personalización, ¿no? de los espacios. Pues las carpinterías con los años se han ido cambiando y ya no son todas iguales. Y esta es la parte, digamos, más quizá llamativa de Mombao. Son estas casas que están en el extremo superior, las más encaramadas en la ladera. Esta está abajo y se ve muy bien, además, en la copia grande. Hay una chaqueta, hay una mesa, dos sillas y sobre una de las sillas hay una chaqueta que está como colgando del respaldo. Estos son los atrases de esta zona concreta. Esta irregularidad, ¿no? que yo creo que se refleja muy bien en las fotografías, rompe justamente con o supone una alternativa al principio constructivo que está presente en los otros dos barrios, ¿no? En La Mina y en Belviche. Los espacios estos intermedios, como intersticiales, ¿no? Entre los bloques, aquí no son peligrosos, en otros barrios en cambio sí que lo son.
aquí volvemos otra vez a encontrarnos con este, de una forma muy clara, con este fenómeno, ¿no? De la irregularidad. Es como la introducción de un patrón desordenador que contribuye justamente a que el espacio quizás se vuelva más interesante. Lo mismo por delante y por detrás. Y aquí tenemos la iglesia con esas bóvedas tan interesantes. Y esta es justamente la foto que está pegada ahora en la fachada del COAC, de esta sede, pero esta forma parte de una fotografía más grande que es esta, hecha justamente desde la casa particular, desde una casa particular. Esto es lo que se ve. Bueno, pues 3/4 de hora. Yo quería sobre todo agradecer a Fernando Martá, que es el comisario de la exposición de Montbau entre arquitectura y armonía, y agradeceros porque aparte de entrar y conocer los barrios, nos habéis traído el bosque de Collserola de Montbau a Plaza Nova, ¿no? Al Colegio de Arquitectos. Yo creo que el valor, ¿no?, de este verde, ¿no?, que ha crecido y ha abrazado todos estos edificios, realmente, ¿no?, es un pulmón de vida impresionante, ¿no?, y creo que en la exposición, que os animamos a todos a que vengáis a visitarla, yo creo que nos habéis traído Collserola al Colegio de Arquitectos. Es impresionante, ¿no?, estas fotografías, ¿no?, cómo nos hacen como entrar dentro, ¿no?, de esta experiencia de pasear, ¿no?, y de vivir con intensidad estos barrios que muchas veces se habla, ¿no?, de ellos sin a veces haberlos paseado, ¿no?, o haberlos conocido un poco. No sé si queréis hacer alguna explicación, Fernando. Yo quería hacer una observación así a Manolo, y es, después de haber visto los tres, lo que está bastante claro es que hay dos que tienen espacio público, verde y ordenado. Entonces, este tercer barrio que se está reorganizando, es decir, es evidente que lo que tendría que organizarse no es un problema de los bloques. No es un problema absolutamente de los bloques. Pueden ser grandes los bloques. Lo que sí que le hace falta es que realmente el espacio público, como se reivindicó en Belviche, en Montbau no hizo falta, pero en Belviche se reivindicó ese espacio público. Y hoy, cuando vemos una perspectiva que has pasado antes, que se ven los dos parques al lado y el edificio en medio, a mí he pensado, no sé, en los mejores arquitectos de los años 20 que estaban planteando este tipo de arquitectura en donde se combinaba el espacio verde con la gran edificación, ¿no? Zibelsheimer, o sea, el de Corbusier, o sea, cualquiera de ellos. Por tanto, la mina, yo creo que el tema que tiene es este. Luego hay otra cosa que no sé, me he dado cuenta cuando tú has hablado del triángulo este, ¿no? O sea, de este triángulo hay dos barrios que tienen hospital. ¿Verdad? O sea, a lo mejor una de las cosas que tenemos que pensar es si un servicio tan importante como un hospital, y en el momento que se habla de hospitales, a lo mejor en la otra punta, para entender, porque realmente es la otra punta de Barcelona, no ayudaría a regenerar realmente este servicio, no ayudaría a crear espacio público, que la gente se desplazara, porque realmente son tres puntos de la ciudad que no sé, que la limitan de alguna manera. Entonces, estos tres, o sea, dos tienen un hospital y uno no. Dos funcionan y uno no, para entendernos, ¿no? Claro. No sé, era una reflexión cuando has planteado el tema, ¿no? Lo había planteado en mi vida, ¿eh? Claro. Pero
A raíz de tus reflexiones se me ocurría eso, nada más. Sí, esta, por ejemplo, que es una fotografía del año 97 de Belviche, y que son justamente las huertas autogestionadas sobre terrenos que me imagino debían ser públicos y que debió vender el ayuntamiento al hotel. Claro, esto tiene un precedente en Centro Europa fantástico. Son los famosos, en alemán se llaman jardines Schreber. Son los jardines que impulsa este señor que era juez y que en toda Alemania están, en todas las ciudades alemanas, incluso pequeñas, es decir, cerca, con un entorno rural cercano y accesible, incluso esas ciudades tienen los jardines Schreber estos, ¿no? Y este señor, en el siglo XIX, impulsa de forma deliberada, de forma absolutamente clara, esto, pero de forma institucionalizada. Y se sigue llamando así, Schrebergarten. Este señor Schreber, dicho sea de paso, es el padre de uno de los famosos casos de Freud, el caso Schreber, que es este señor. Su padre era un visionario, pero por otra parte era, digamos, excesivamente rígido en su manera de concebir la educación de los hijos. Y, por ejemplo, les colocaba unos arneses con unas puntas para que los niños se sentasen como debían sentarse a la mesa a comer, ¿no? Entonces, este señor, que es un juez, desarrolla una esquizofrenia y lo internan. Y el Freud estudia su caso porque este señor explica su enfermedad en un libro muy famoso. Y bueno, yo lo digo esto porque, claro, a lo mejor un exceso de ordenación conduce a la enfermedad, ¿no? Conduce a la patología, ¿no? Entonces, a lo mejor interesa que esté así, ¿no? Precisamente como caótico, ¿no? La naturaleza hace ese valor, ¿no? De darle esa irregularidad, claro, de esa vibración. Claro. Entonces, por ejemplo, claro, los espacios estos intermedios, así como hay una foto en donde se ve bien. Este, por ejemplo, estos espacios que en la mina se dedican a parking, básicamente a estacionamiento de coches, ¿no? Hay uno. Estos están simplemente con cemento y ya está. Pero hay una fotografía en la que esto se ve con claridad. Esta, por ejemplo. Este espacio, ¿no? Este espacio está dejado de la mano de Dios. Ese es justamente el problema, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no?, con estos espacios? Y lo que tú decías, Fernando, probablemente una iniciativa tipo construyamos aquí una tercera residencia de la Seguridad Social contribuiría quizá. Bueno, ahí al lado está la UPC. Sí, el campus. Yo creo que el campus de Besós está un poco intenta hacer ese elemento de equilibrio, ¿no? De poner un arte. Montbau tiene las dos cosas, ¿eh? Montbau tiene la universidad, por un lado, y tiene, o sea, claro, es que eso le ayuda. La residencia, ¿no? O sea, en la medida que tienes este tipo de servicios, el lugar se convierte en privilegiado. Y si además tienes naturaleza, es que claro, aquí hay que llevarla la naturaleza, ¿no? Aquí hay que traerla la naturaleza. Sí. Sí. Montbau la tiene porque está en Collserola, hay una semilla que corre por el aire, cae en el barrio. Subías lo decía, que qué gran favor nos ha hecho la naturaleza, ¿no? Pues aquí hay que traerla de alguna manera, ¿eh? Porque estamos al lado de la playa, por lo tanto hay que traer la naturaleza. Sí, es un problema serio. Pero yo creo que no es un problema del tamaño de los edificios. No. Insisto en el tema. Para mí pueden ser todos los datos que te dé la gana para entenderlos, pero de alguna manera lo que es importante es el espacio público que tienen alrededor. Porque mira, si es muy largo, pero cada, o sea, tiene una escalera cada no sé cuánto de vecinos y tienes el espacio público alrededor, no tienes ningún problema. En el fondo la ciudad es una pieza también larguísima, ¿no? Coger el centro y qué largo es, ¿no?
O sea, no es un problema de longitud, es un problema de lo que hay alrededor de ese edificio, ¿no? Bueno, de permeabilidad, ¿eh? Los 200 metros en Melviche son de 80, en la mina son de 200. Yo creo que mejor no pasar de 100, pero sí que realmente son permeables, ¿no? O sea, son 200 metros, pero que realmente tienen pasos y ese espacio entre bloques que realmente sí que es muy plaza dura, ¿no? Cuando ves, pues bueno, al final la naturaleza le da otra... Manolo, ¿puedes poner el segundo que has pasado de Montbau? Sí. Es que esto de la permeabilidad en el edificio... Sí, esto Montbau realmente es que excelencia. En el segundo foto que ha pasado, se ve un edificio en donde lo único que le bajan son las escaleras y continúa el parque por detrás, ¿no? O sea, es hecho... Por eso digo, no es tan importante la longitud, es importante el hecho... La planta baja, el espacio de las personas, ¿no? El espacio caminable. Esto es un poco lo que intentaba yo decir con esta fotografía, justamente. A ver. No, bueno, da igual. Es la segunda que has pasado. Esta. Este edificio está totalmente perforado por debajo, totalmente. Y la plaza del edificio, o sea, está incorporado en la plaza. La plaza del edificio continúa, ¿eh? O sea, cuando atraviesas el edificio, sigue habiendo plaza, ¿no? Claro, y el edificio está lleno de agujeros en planta baja. O sea, solo caen las cajas de escalera, nada más. Claro. Y está muy iluminado, además. Claro. Muy iluminado. Es decir, que este edificio para mí podría está muy bien proporcionado y tiene las proporciones estupendas. Pero podría medir 200 metros tranquilamente. Me hables, sí, sí. Claro. Sí, además tiene, yo creo que se ve bien en la foto, ese alero que sobresale en la siguiente, es este de aquí, sí. A la izquierda. Que le da proporción, ¿eh? Claro, lo subraya, ¿no? Y lo... Sí, sí, es muy sabio, es un edificio muy, muy, muy inteligente, ¿no? A nivel compositivo también hay que reconocer a Montbau, ¿no? Que hay un valor de composición de fachadas muy interesante también. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias en nombre del Colegio de Arquitectos por colaborar, por ceder, ¿no? Parte de tu trabajo al archivo del Colegio de Arquitectos. Y bueno, gracias Manuel Laguillo por tu trabajo, por tu trayectoria, ¿no? Y de estar cerca nuestro siempre aportándonos tu mirada y sobre todo agradecer también a Fernando Marzá como director del archivo también y comisario de la exposición de Montbau, que os invitamos evidentemente a que vengáis a visitarla, está hasta el verano, ¿no? Hasta final de mes, con lo cual no os la podéis perder. Muchas gracias a vosotros.